Pedro. No, está bien. Hola, buenas tardes a todos. Por favor, los medios gráficos, vamos tomando asiento. Buenas tardes de nuevo, gracias por asistir a la primera presentación de esta temporada para presentar a nuestro nuevo jugador, Adrián González. También nos acompaña el director deportivo Francesc Arnau y nuestro consejero Abdullah Ben Barek. Por favor, vamos a comenzar directamente con el turno de preguntas, así que solicitamos el turno y empezamos. Os pediría que os presentarais, dijerais el nombre vuestro y el nombre del medio antes, para que Adrián os vaya conociendo. Gracias. Yo creo que se escucha bien, ¿no? ¿No? Estamos cerquita. ¿Preguntas? Sí. Hola, Adrián. Bienvenido a Málaga, a la navaja de Tele Málaga hoy. ¿Qué tenía el proyecto del Málaga que no teníamos? Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la bienvenida. Bueno, tenía muchas cosas. Yo la verdad que siempre he visto desde fuera con admiración al Málaga. Creo que es uno de los clubes bonitos en los que poder jugar de esta liga y fue bueno el principal atractivo que tenía para mí. Además, mostraron mucho interés desde el principio, desde que existió la posibilidad de poder ponerse en contacto conmigo, con lo cual fue otra de las cosas muy, muy importantes para mí a la hora de tomar una decisión. Bueno, tú me hablas de la relación, posiblemente la relación, lo personal va a cambiar mucho, porque yo creo que es de la mejor forma que podemos llevar esto y de la que yo creo que es la mejor, sobre todo. Y yo ya le he dicho anteriormente, ¿no? Mi padre para mí siempre ha sido un apoyo muy importante en lo personal y posiblemente ahora tenga que verlo con otros ojos. Al final nos vamos a juntar en un mismo sitio por los mismos objetivos, pero está claro que la situación ha cambiado. Siempre me he sentido un poco más cómodo por detrás del delantero, pero es verdad que a lo largo de mi carrera he jugado en varias posiciones y en todas creo que he podido rendir a buen nivel, pero bueno, sí que es verdad que en la que más me divierto es jugando por detrás del delantero. Bien, gracias. Sí. Bueno, con Keco tengo una relación muy buena. Con el tema de tu padre entrenador,
vas a poder soportar en el caso de que haya presiones o influencia? El problema van a tener otros, no yo. Yo creo que ya he demostrado como futbolista lo que puedo dar al equipo y lo que he hecho anteriormente, así que para mí no va a ser ningún problema, nada, absolutamente. ¿Más preguntas? Sí, Javi. Podría preguntarle a Arnau cómo fue el fichaje, si te hablo un poco de él, de las condiciones. Quería saber las dos partes, ¿no? No, bueno, como sabéis, siempre esto es en base a nuestra planificación, ¿no? Nosotros vamos preparando una lista, la primera que preparamos son los futbolistas libres, donde Adrián estaba, ¿no? Valoramos sus cualidades, aparte son indiscutibles, sus números son números muy importantes para cualquier jugador de primera división, lleva más de 200 partidos, aparte este año pues se ha destapado mucho en la faceta goleadora, donde ha sido muy importante. Nosotros también tenemos que pensar que tenemos un cambio de ciclo en jugadores más experimentados, más veteranos, ¿no? Se nos han ido 3-4 jugadores de más de 30 años que daban un poco el pose del equipo, ¿no? Que hacían grupo y que mostraban la identidad a los demás. Alrededor pues están los jugadores jóvenes que todos conocemos, y sí que es cierto pues que en la plantilla, en la configuración de plantilla, se tuvo muy en cuenta fichar jugadores de un poco más de edad, que ya tuvieran experiencia, sobre todo en la Liga Española, para suplir esto, ¿no? Adrián encaja a la perfección, firma por 3 años con uno más, dependiendo de 2 partidos que pueda hacer en el último año, y espero que nos aporte esto, ¿no? Aparte de todo lo que ha demostrado en el campo y que todos hemos visto, pues que sea un hombre de club, que ayude a los más jóvenes a poder crecer, a poder introducirse, a saber cómo funciona el oficio, y de esto no tengamos ninguna duda de que nos irá bien. En cuanto a fichaje, te digo, nos interesamos sobre el mes de enero, estuvimos negociando, estuvimos hablando, tuvimos conversaciones los dos sobre lo que suponía todo, llegar en Málaga, luego hubo un cambio de dirección con la incorporación de Michel como entrenador, también estuvimos hablando de esto, y creo que, bueno, todos sabemos dónde estamos en un mundo adulto, el míster sabrá estar en su sitio, él como jugador evidentemente, y entonces en esto no sé que no habrá ningún problema. Hola, soy Laura Pérez de Viva Málaga. Adrián, quería preguntarte, ¿con qué objetivo llegas tú al Málaga, profesionales? Bueno, en lo colectivo, sobre todo intentar mejorar lo que fue la temporada pasada. Yo creo que es positivo para el club siempre quedar entre los 10 primeros, pero bueno, todo lo que sea crecer y mejorar cada año, yo creo que es mejor. Y en lo personal, pues un poco más de lo mismo. Intentar superar los números del año pasado, que será complicado, pero que es un reto bonito. Y luego, bueno, pues también un poco lo que ha dicho Arnau. Creo que también me siento un poco hombre del club, creo que puedo ayudar en otras facetas que no solo son el fútbol. Y también vengo con ese objetivo. A pesar de que tengo 29 años, creo que siempre uno puede seguir aprendiendo y seguir creciendo como futbolista. Y es lo que me vuelvo a plantear esta temporada. Muy bien, si no hay más preguntas, ahora vamos ahí, vamos al campo del jugar para la sesión de fotos. Así que muchas gracias a todos. Gracias. Gracias.